Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal están pasando este sábado? Nosotros, como siempre, ingresando a sus hogares con información de mucho interés para todos ustedes. Veamos qué tenemos para hoy en nuestros titulares. Hoy en el programa, un nuevo ejemplo de vida con Henry Gallardo, que venció la fragilidad ósea que padece y logró ser un profesional y formar una familia. A las personas con discapacidad les quisiera decir de que siempre confíen en sí mismos, que tienen capacidades, tal vez sean diferentes o disminuidas, pero son capacidades que pueden hacer la diferencia en muchos de los aspectos de la vida. Conversaremos con Bárbara Ventura, considerada una de las 25 mujeres lideresas con discapacidad a nivel mundial. Hemos comenzado ya desde hace 3 años trabajando mucho, primero en los medios de comunicación, ¿no? Porque veíamos que todavía había mucha indiferencia. No solamente abordaban temas de accidentes, pero no abordaban los temas importantes que son las leyes, el marco normativo internacional. Además, una entrevista con Nick Bujicic, una persona con discapacidad física que estuvo por Perú dictando conferencias. The beautiful thing about my life is knowing that there is hope. Lo bonito de mi vida es que uno puede saber que hay esperanza. And there is a greater purpose y hay un propósito más grande para mi vida. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. Henry Gallardo Pereira es ingeniero electrónico de profesión. Nació con una enfermedad congénita llamada osteogénesis imperfecta, es decir, una enfermedad que produce fragilidad ósea. Pese a todo esto, Henry no se dio por vencido y superó todos sus obstáculos en la vida. Pero mejor veamos de qué trata su historia. Discapacidad no es sinónimo de incapacidad. Henry Gallardo, a sus 41 años, se siente bendecido. Hoy, con 2 hijos y una buena esposa, nos cuenta por qué es nuestro ejemplo de vida. Mi nombre es Henry Gallardo Pereira, de profesión ingeniero electrónico, trabajo en el Congreso de la República. Mi enfermedad es de nacimiento, congénita, se llama osteogénesis imperfecta. Es una enfermedad que produce fragilidad ósea. Al momento de nacer, yo nací con fracturas. En Tacna no hay mucha inclusión arquitectónica, digamos, y para empezar a estudiar en la universidad fue difícil desde el punto de vista de que ahora qué hacemos, ¿no? De parte de la familia. Empiezas para estudiar una carrera larga de 5 años, pero la familia se jugó el todo por el todo para darme la formación. Dijeron, vamos a llevarlo como podamos, a pesar de las barreras. Yo estudié en una facultad que estaba en el tercer piso. Tenía que subir y bajar escaleras todos los días. El rol de la familia es importantísimo. Yo no estaría aquí si no hubiese conocido a las personas que he conocido o que me conocen, ¿no? La familia, si no te da esa autosuficiencia, esa confianza de hacerte creer de que tú puedes solo hacer las cosas, no podríamos hacerlas. Gracias a Dios, como te digo, he conocido a personas que no me vieron diferente. Eso lo pude sentir desde siempre. Si bien es cierto, a veces te encuentras con alguna que otra persona, en su mayor parte me veían como un igual. Eso creo que fue lo que
logró que yo superara todas las dificultades y pudiera terminar con éxito la carrera. Yo conocí a Gisela cuando llegué acá a Lima. Me involucré mucho en el tema de la discapacidad, de agrupaciones, de personas con discapacidad. Me metí de voluntario en varios de los grupos. Me hice director de uno de los, del Centro de Estudios y Asesoría Laboral para Impedidos Físicos. Fue ahí donde nos conocimos, nos enamoramos y finalmente nos casamos. Al menos mis hijos, mi señora, son lo que me impulsan a seguir adelante. Antes era yo mismo, antes yo podía salir, no sé, de viaje, podía hacer cualquier cosa pensando solo en mí y arriesgando solamente mi integridad, pero ahora ya lo pienso dos, tres veces antes de hacer cualquier cosa, porque detrás de mí viene mi familia, ¿no? Que ellos son los que en realidad me impulsan en todo sentido. En Lima estamos tan interesados en el trabajo, en la vida de la capital, que no te da tiempo para estar con la familia. Algo que yo trato de enseñarles a los hijos es vivir en familia, vivir en todo momento pendientes el uno por el otro. Eso aprendí de niño y eso me gusta que aprendan mis hijos. A las personas con discapacidad les quisiera decir de que siempre confíen en sí mismos, que tienen capacidades, tal vez sean diferentes o disminuidas, pero son capacidades que pueden hacer la diferencia en muchos de los aspectos de la vida. Felicitaciones, Henry. La perseverancia y tus deseos de superación te hicieron más fácil vencer todas las barreras que has encontrado en el camino. Tienes una excelente familia que te ayuda y comparte contigo todos sus logros. Un saludo muy especial de parte de todo el equipo de Sin Barreras. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con más en el programa. Si dices que no tienes esperanza, significa que tienes cero posibilidades de que vuelva a suceder algo bueno en tu vida.